analizamos todo lo que el flujo digital puede aportarnos desde que el paciente entra en la consulta hasta que al final se va con su restauración colocada. Hablamos de diagnóstico, hablamos de planes de tratamiento, hablamos de disciplinas importantes como la endodoncia, la ortodoncia, la cirugía, para al final acabar dándole una restauración, todo desde un punto de vista digital.